bueno amigos, vamos a comenzar hablando del diseño de la Honda Navi, que como ya saben la marca Honda la define como un crossover, ya que es la combinación entre un motor automático pero el diseño de una motocicleta. Y créanme que esta moto roba bastantes miradas, sin duda alguna los colores que tiene disponibles y el diseño hacen que todo mundo se la queden viendo, y en este color rosita mucho más las señoras y las mujeres. La verdad es que es un color muy bonito, junto con el negro creo que serían mis favoritos. Actualmente la Honda Navi también ha tenido una subida de precios, aunque no tanta como otros modelos, pero la verdad considero que es una moto que sigue valiendo bastante la pena. El modelo 2023 lo podemos encontrar en $30,490, entonces creo que me parece una muy buena opción. En cuanto al motor amigos, esta moto nos entrega un motor de una cilindrada 110 centímetros cúbicos. No es una moto que destaque en cuanto potencia ni nos va a alcanzar altas velocidades, entonces si estás pensando en una moto rápida, definitivamente la Honda Navi no es para ti. Y he visto en grupos que las venden por lo mismo, piensan que porque es Honda va a correr muchísimo, pero no, es una moto más que nada dedicada para un uso en ciudad. Hay que recordar que es automática y es un motor pequeño. En cuanto a la potencia amigos, vamos a poder alcanzar una velocidad de hasta 81 kilómetros por hora, ya que esta Honda cuenta con 7.9 caballotes de fuerza. Como les digo, para ciudad está bastante bien. Ya la probamos en carretera y créanme que sí se queda bastante corta, pero sin duda para rebasar en ciudad en trayectos cortos está bastante bien. Y para filtrar ni se diga, la verdad es que esta Honda Navi cabe por donde sea. Pero bueno amigos, antes de subirnos a probar esta Navi, quiero hablarles un poco del frenado. La verdad es que lo sentí bastante bien. Como saben, tenemos tambor en ambas ruedas, pero me parece más que suficiente para la potencia que esta moto nos alcanza. Lo que sí no me da mucha confianza sin duda son los neumáticos que vienen desde agencia. Saben que no tienen muy buena fama y bueno, pues yo sí recomendaría que se los cambien. Más ahorita que ha estado lloviendo, pues sí estaría bien un cambio de llanta. Sería creo que lo único que le cambiaría. Saben que esta moto todo lo tienes que comprar aparte. Como ya saben amigos, la Honda Navi tiene una infinidad de accesorios. De hecho, base la moto en agencia viene sin esto. Nuestros amigos se la acaban de comprar, pero de ahí en fuera la moto de agencia sí se ve fea, pero ya le pones los accesorios y créanme que da un cambio estético bastante drástico. Más o menos de todo el kit comprado en agencia nos vamos a gastar $3,500, entonces la moto ya nos va a salir alrededor de los $34,000 pesos mexicanos, pero creo que vale bastante la pena. Si no mal recuerdo, viene el parabrisas, el posapié, la funda para el asiento, la caja y los espejos de colores. Pero como les digo, la verdad es que sí le aumenta la estética bastante a esta motocicleta. Y otro plus que le agregaría a la Navi sería más que nada la altura que esta tiene, porque muchas veces si queremos nuestra primera moto, a veces las motos muy altas pueden ser intimidantes. Pero vean, mi amigo Marcos mide 1.60. Sí, más o menos, ¿no, bro? Sí. Y vean, planta perfectamente los pies. Súbete a la Navi, bájala. Y vean, alcanza sin ningún problema. Es una moto bastante chaparrita. Y escúchenla, la verdad es que es nulo el sonido que esta tiene. Y ahorita vamos a ver eso más a detalle cuando hagamos la prueba de manejo. Pero como pueden ver, les digo que es una moto muy chaparrita. Aunque no es tan bueno para personas como yo. Yo mido 1.80 y me encantan estas motos, pero por la altura es algo que me ha estado deteniendo para comprar una. Y bueno amigos, ya nos encontramos arriba de la Navi. Como les comentaba, pues es una moto muy chaparrita. Yo mido 1.80 y pues la verdad es que sí me queda pequeña, pero para nada la siento incómoda. Y bueno, les voy a enseñar el tablero. Como pueden ver, viene bastante sencillo. Tenemos el velocímetro, el kilometraje y el medidor de gasolina. Esta moto más o menos ha estado llenando con 70 pesos, ya que solamente su tanque es de 3.8 litros, si no me equivoco. La verdad es que es una moto ahorradora y pues la vamos a poder llenar el tanque varias veces sin duda alguna. En cuanto a los mandos amigos, como pueden ver, vienen de una calidad bastante buena. Se sienten sencillos, pero se siente de una calidad buena. Como podemos ver, tenemos las direccionales, el claxon, aquí tenemos el ahogador y acá el botón del encendido. Y vamos a empezar a prender esta Navi y a ver qué impresiones nos da. Como ven, ahí ya está encendida la moto. La verdad es que es muy silenciosa y andando no hace nada de ruido. Pero bueno amigos, vamos a comenzar con la prueba de manejo.
Pero bueno, amigos, no sé por qué se nos cortó el audio, pero vamos a decir las impresiones que nos ha dejado la Honda Navi. La posición de manejo me parece bastante cómoda, no tuve inconveniente alguno, a pesar de que la moto me queda muy chaparrita y me gusta que es una moto muy pero muy maniobrable. En ciudad no vas a tener ningún inconveniente para filtrar, porque como les comentaba, esta moto cabe por donde sea. Para viajes largos no la recomendaría mucho porque las velocidades que alcanza son muy cortas, pero como les digo, en los trayectos cortos te vas a divertir y no va a ser para nada cansado. Aparte de que si le agregamos la cajita de la parte de abajo, ya vamos a poderle cargar un poco más de cosas a esta Navi. La suspensión es algo que destaco sin duda alguna, ya que cumple bastante bien su función. Yo pensaba que al ser una moto chaparrita, por ejemplo, al igual que las WS o las Sport, llegan a pegar mucho con los topes, con las irregularidades del camino, pero la verdad es que esta Navi no pega para nada, o al menos cuando yo la manejé, créanme que no tuve ese inconveniente de que escucharas que estaba pegando en la parte de abajo. Eso es algo que me gusta mucho. El manillar, la posición es muy cómoda y, como les digo, es una moto que cualquier persona puede manejar. Y si estás buscando una moto para economizar en cuanto al rendimiento de combustible, la Navi es una gran opción, ya que nos está dando 60 kilómetros por litro, más o menos. Puede dar un poquito menos, todo depende del modo de manejo de cada quien, pero aún así el rendimiento de combustible me parece una completa locura. Y como pueden ver, hasta en las pendientes se comporta bastante bien. Aquí por donde vivo hay muchas subidas, entonces pues quería ver qué tal se comportaba la Navi, ya que son recorridos que yo hago diariamente, y subimos sin ningún problema. Manteníamos alrededor de una velocidad entre los 40 a 50 kilómetros por hora, entonces eso me parece bastante bueno por parte de esta moto, porque como les digo, es un motor 110, es un motor pequeño, no se le podría exigir mucha potencia. El único punto débil que le encuentro a la Navi sin duda son las llantas, ya que las que vienen desde agencia son de muy mala calidad y al ser muy pequeñas no tenemos una gran estabilidad a alcanzar velocidades entre los 60-70, entonces pues no les recomendaría que fueran en pista o vayan muy rápido, sino llévensela tranquila, disfruten el camino. Es una moto que, como les digo, no es para todos, sé que mucha gente busca potencia, moverse rápido, así que si estás pensando en comprarla, ten en cuenta este punto que es muy importante, ya que la mayoría de dueños que he visto que las venden es por lo mismo, que no alcanza grandes velocidades. Pero como pueden ver, vean, hasta nos metimos aquí en la terracería y pasó sin ningún problema. Pero bueno, amigos, ustedes díganme qué les parece la Honda Navi. A mí sin duda me gusta mucho, me parece una moto bonita, de gran calidad y sin duda ahorradora. Yo soy Josbri, nos vemos en el próximo video, y si quieren que pongamos a esta con la Beat, déjenlo acá abajo en los comentarios.